Jesse. El papá del bebé, de la novia. A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. Por allá. Dispérsense. Bro, adiós, son demasiados. I don't have ammo. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. Es una pésima idea. Sobre todo que no tengo balas, no. ¿Lista? Tengo. Sí. No. Oye, no hagas nada estúpido. Bien. ¿Qué diablos buscamos? Intruso. El de la izquierda es mío. De nuevo, necesitamos más gente cerca de los muros. Lo mismo de siempre, viejo. Hay que revisar esa casa. Sí. Muy bien. Balas. Deme balas, pinche. ¿Encontraste algo? ¿Qué sucedió? ¿Brooke? Hey, ¿qué te pasó? ¡Ejecutó a Brooke! ¡Tenemos compañía! ¡Separemos! ¡Son ellos! ¡Por la selva! ¡Está cerca! Llegaré. ¡Llego! ¡Yo llego! Run! No!
¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Ya estamos a salvo. Sin armas, sin balas, sin vida, sin comida, sin nada. Gracias. Que ríe, horrible. Por aquí. Y morí, okay. Pero morí con dignidad. Morí peleando con honor. Dina. Ay. Santo Dios. Jesse. Hola, Dina. El papá del hijo. Oye, el papá. Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok, vamos. Uy, Dios. Despacio. ¿Cómo aludiste a María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Oh, es solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé a Oregon. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. No. No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiere una disculpa. Ay, ya. Tommy. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. ¿No es cierto? Este trato distante. Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno, ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. Oh. Yo quiero dispararles. ¿Quieres intentarlo? Sí. ¿Estás seguro? Quiero compartir. Se va a caer. Nada, no sé. Okay. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buena forma de sacarlos. Apunta más arriba. Debes calcular. ¿Cómo ahí? ¡Eso es! No. Uy, se viene. El sonido. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Debes tener en cuenta la caída de la bala. Sí, no es fácil. Mira eso. Veo algunos más. Oh. Eso. Me gusta esto. Quedan dos. Tómate tu tiempo. Son todos. ¡Woohoo! Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. No sé, me da muy bien esto del sniper por acá. Las zurdas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... bueno... Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Oh, un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta.
Están devorando ese ciervo de allí. ¿Qué camioneta? Quizá tienen hambre. Talento innato. Todavía veo dos. No veo nada. No los veo. Ay, ¿por qué soy tan ciega? Oh. ¿Qué te parece? Hermoso. Impresionante. Muy bien, Sara. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. Vamos. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre, ¿lo ves? Oh, sí. Un poquito más arriba. Bien. Lo estás logrando. Sí. Les gusta ese ruido. Les vuelve re loco. Sin prisas. Mejorarás. Sí. Vamos. Tendré que contárselo a Joel. Aquí hay un par más. ¡Ah! Bueno. Ah, me gusta el olor a otoño. El olor de esas hojas secas. Casi. A mí me llevó un tiempo agarrarle la mano. ¡Ay, pinche zombie! La física es complicada. Es que no entiendo. Me está costando un pedo, pero bueno. Bueno. Espero que Joel haya revuelto ese guiso. Seguro que está todo quemado en el fondo. Es bueno matando, pero pésimo cocinando. Sería hacer eso con todo. Avena, sopa, huevos. Es un pésimo cocinero. Bueno, casi que no. Sé que deberíamos deshacernos de esos cuerpos. Ah, no veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Me costó una eternidad matarlos, así que ya saben que si me toca snipear más adelante, voy a hacer un fracaso. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Ah, claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple saludo. Ok, lo intentaré. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... conseguiremos nuevas. Sí. Ay, lo extraño. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. No. ¿Seguro no quieres venir?
Ve ahora. Está esperando. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. Ay, me encanta. ¿Y Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas. Mira, que... si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok, gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. No, oh, y él siempre con una confianza en ella y todo. ¿Recuerdas esos cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Starr es muy... es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte... Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. Ay, me encanta cómo hablan de esas cosas. ¿Ellos aquí? Sí, suena bien. Oye, Shimmer, no te metas en problemas. El caballito tampoco está. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. Vamos por cuerdas. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Por esta ventana. Sara intentando hacer cosas pendejas. ¿Cómo entramos? Ah, muy bien, muy bien. ¿No les digo? Maldición. Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. ¿Sí? ¡Pasé! ¡Espera! Muy bien. Van a haber bichos adentro. Esperen a ver qué hay por acá. ¿Ves algo? Buscando. Muy bien. Pues hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. Siempre hay cosas por acá. Muy bien. Eli, ven. Este lugar me pone los pelos de punta. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. Ah, ¿es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien. Es verdad. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponértela frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado.
No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jesse, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien, bueno. Bueno, ahora sí que Dina sabe. ¿Ya estuviste aquí antes? No, patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Mal. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. Okay. Por aquí. Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Acabemos con ellos. Nos vieran. Esperar a que esta venga. Despacito, despacito. Yeah.
No quedan más. Joel, creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. Tú también. ¿Y qué dices si dejamos las cuerdas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Vamos. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. Ay, qué susto. Siento que va a salir algo ahí. Hay un suspenso. A veces me van a matar. ¡Distancia! ¡Oye, aquí! ¡Oye! I'm the one.
Es igual, Joel. Yo te vi. Vamos. Yo te vi. Mierda. Estuvo demasiado cerca. Sí. Pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo. No, hoy no está tan buena viejo. Una noche de descanso no me quite. Oh, quiero salir de aquí. ¿Y ahora por dónde? ¿Derecho? No sé por dónde tenemos que ir. Claro. Son opciones. Estando con Joel, estando sola, eso no es una opción. ¿Y si hay dos gordinflones atrás? Saldrá bien. Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues te falló con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. Claro, claro. Pronto hacia arriba. ¿O por ahí? ¿También? ¿Crees poder pasar por ahí? Ay, a ver, algo ahí. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. Casi me muero. Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Oh. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sydney. Oh. Le disparé, pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Dios. Si hubieran sido inmunes. Oh, bueno, Dios. Vamos. Y se llevó el secretico a la tumba. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los luciérnagas.
Dijiste que había decenas como yo. ¿Era cierto? Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, no saqué de ¿Y ahí. Cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras Ellie. Dado más tiempo, habrían descubierto Ellie. Algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Ay, Dios.